que la fe católica siga viviendo en cada uno de nosotros y que siga creciendo. Es importante el trabajo que ustedes vienen haciendo y es digno de reconocer y admirar. Mi agradecimiento especial a todas las cuadrillas que el día de hoy están aquí presentes. Quiero saludar también a Monseñor, que estuvo hace un momento con nosotros, Ricardo. Quiero saludar a todas las personas que el día de hoy se han sumado a este día tan especial para todos los hermanos católicos, cristianos, aquí juntos y unidos. Y quiero agradecer enormemente, Señor Los Milagros, por venir aquí a nuestra institución provincial y poder bendecir nuestro Palacio Municipal. Y más que todo, entrar en el pensamiento y en el corazón de cada uno de los trabajadores, funcionarios y todos los que integran esta bonita entidad municipal. Sabemos que no es difícil, es muy difícil llevar las riendas de una municipalidad, pero no es imposible mejorar cuando uno quiere hacer las cosas bien. Y creo que con mucha fe, con la esperanza y con la bendición del Señor de los Milagros, las cosas van a salir muy bien. Quiero pedirte, Señor de los Milagros, por todos mis hermanos cayetanos de los 16 distritos que conforman nuestra provincia. Como lo dijo hace un momento en la misa, Monseñor, empujar el tren en un mismo camino. Empujar el tren donde podamos mirar con un mismo fin, mejorar la calidad de vida de cada uno de los pobladores que integran la provincia de Cañete, nuestra querida provincia de Cañete. Y quiero también, y termino con estas palabras, que por favor, Señor de los Milagros, puedas entrar en la mente y en el corazón de cada uno de mis hermanos cañetanos, y que borre la maldad, el rencor, la envidia, la cólera de cada uno de nosotros, y que puedas poner la bondad, el perdón, la humildad que caracteriza a cada uno de los cañetanos. Para que su gestión sirva, cuide, proteja a los jóvenes, a los niños, a los más necesitados. Que nuestro Señor de los Milagros le conceda muchas bendiciones a ustedes, todos sus funcionarios. Muchísimas gracias.